Ok, Luis se mantiene desde este punto, pero nosotros vamos a ir de inmediato con Yulisa Rivera, que se encuentra con el general, precisamente, que lidera este operativo para desalojar a los invasores en Lomo de Corvina. Yulisa, contigo. Bien, en un momento más vamos a contactarnos entonces con Yulisa Rivera y vamos a regresar también con nuestro compañero Luis Vargas. Yulisa se encuentra con la policía y Luis Vargas se encuentra con los invasores. Y Luis nos describía la situación, que era mucho más compleja si la comparamos con lo que ha pasado en Villa El Salvador. Yulisa ya está nuevamente con nosotros porque se encuentra con el general encargado de este operativo. Yulisa, te escuchamos. Sí, compañeras, les comentaba que ya me encuentro con el jefe de la región policial de Lima, Jorge Luis Angulo, y el día de hoy nos va a explicar qué es lo que ha pasado anoche y preguntarle una pregunta clave, general. ¿El día de hoy hay o no hay desalojo? Mire, nosotros estamos acá desde el día de ayer en forma permanente. Hemos instalado un puesto de comando en la losa deportiva que está adyacente a la zona de invadida. Estamos justamente, como usted puede apreciar ahorita, con personal de rescate. ¿Qué es lo que ha pasado? La semana pasada justamente hay una persona que ha caído a la pendiente y ha fallecido. Nosotros estamos acá con todo lo del personal de rescate de la policía a fin de poder asistir a cualquier ciudadano que se encuentre ocupando indebidamente esa zona y que pueda caer a la pendiente porque es un lugar extremadamente peligroso. Es por ello nuestra presencia acá. Estamos instalando un puesto de control, al margen de que usted puede apreciar que hay un promedio de 150 a 200 sujetos. Están bastante hostiles, bastante agresivos. Anoche han tirado piedras a la policía, hay 9 policías que están contusos. Entonces es una situación tensa y los vecinos también colindantes a la zona están también pidiendo la presencia policial porque bueno, estos sujetos pues están miccionando en sus puertas, están haciendo sus necesidades en el lugar. Entonces hay mucha gente desconocida que ha llegado. Es por ello que nosotros estamos monitoreando permanentemente cuál es el comportamiento de estos señores, ¿no? A fin de cualquier momento tomar alguna decisión. De esa forma, ¿no? Ellos no dan una oportunidad para que alguna autoridad pueda dialogar con los ciudadanos. Y al parecer los tienen sometidos a las personas que están en el interior para que no salgan. Sin embargo, anoche se ha podido apreciar que muchas personas que están asustadas también seguramente y ven que esto es inviable, que quizás no es una buena opción estar ahí, se están retirando. Se están retirando. Entonces, general, lo que usted me está comentando es que la presencia policial no se debe al desalojo de estas personas. No se debe al desalojo. Estamos acá como un punto de control, como un punto de poner un poco de orden en la parte externa, porque hay personas inescrupulosas que están obviamente muy agresivas, y estamos con el personal de rescate justamente para poder asistir a cualquier ciudadano que pueda tener un incidente porque están en una zona de muy alto riesgo. En cuanto al enfrentamiento del día de ayer, un grupo de policías, usted también nos acaba de confirmar, llegó hasta este punto. También fue como una disposición de control que tenían que instalarse en este lugar, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo este enfrentamiento? Yo estuve personalmente el sábado, estuve también presente en la misma losa deportiva que está adyacente a la zona de invasión. Hay un grupo que se mantiene bastante, bastante hostil, he conversado con ellos, haciéndoles conocer que están incurriendo en un delito. Ellos salen de la zona, son como los protectores, como la seguridad, ¿no? Podríamos estar hablando de traficantes quizás de terreno porque están sometiendo al público que no los dejan salir. Entonces es por ello que, como usted lo puede apreciar ahorita con su canal, podría ver que están ya intentando quemar unas llantas, una cosa así. Bien, general. Bueno, entonces aquí solamente es por el control. Aquí están los invasores, han cerrado la vía hace un momento, pero ya abrieron un solo carril y están muy expectantes. Como ustedes observan, en la parte alta están observando cada movimiento de los agentes policiales y estamos observando también la presencia de la policía de rescate, que aquí en cualquier momento, si se presenta alguna emergencia, ellos van a estar para atender esta emergencia, como ocurrió con el heladero que cayó sobre esta pendiente en esta zona invadida, compañeras. Sí, y el problema, Pamela, amigos que nos están viendo en este momento, parece ser mucho más complejo. Los representantes del Ministerio de Cultura llegaron a esta zona el día de ayer porque parte de la misma es un área intangible, catalogado como zona arqueológica, Lomo de Corvina en Villa El Salvador, para invocar a los invasores a retirarse voluntariamente
de este lugar. La señora decía que los representantes les habían dicho que se iba a instalar una mesa de diálogo y demás, y que seguramente el problema luego de la operación del desalojo va a ser tratado, y esta vez desde otra óptica también, porque hay propiedad privada y hay también una zona intangible por la que el Ministerio de Cultura ha salido al frente a intentar hacerse responsable. Hay tensión entonces en la zona del Lomo de Corvina. La policía dice que no va a actuar a menos que se produzca un disturbio, y básicamente es lo mismo que han dicho los invasores, que ellos se van a mantener ahí de pie, y que si en caso se sienten atacados, agredidos, ellos responderían. La situación es bastante complicada porque ya lo explicaba Luis. Aquí no es una zona abierta por donde la policía pueda empezar a llegar y establecer una estrategia como lo hizo en Villa El Salvador. Esta es una zona que está cercada y tiene accesos bastante establecidos que, como ustedes ven en las imágenes, están tomados por los invasores. Ellos han colocado ahí unas barricadas, incluso hasta se han subido a estas torres que son como que de control, de vigilancia, ¿no? Sí. Están tomando, han tomado por completo esta parte. Y tumbaron también una pared de ladrillos hecha por la empresa a la que hemos hecho mención en los últimos días. Finalmente, como límite que ellos le han puesto para delimitar la propiedad. Es una situación bastante compleja. Nosotros vamos a regresar desde estos dos puntos más adelante con información y cómo va avanzando la mañana respecto de esta nueva invasión, que vemos ahí la cantidad de personas que hay, porque los invasores del Morro, desalojados hace unos días, han llegado también hasta esta zona. Este es el panorama a esta hora de la mañana en Lomo de Corvina. Y vamos a